Hello, 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 hello. Good evening, good evening. Can you hear me? Hello, good evening, teacher. Nice. Evening. Good evening, good evening. evening. Welcome. Good Thank evening. you for being on time. Good nice evening. to see you one more time. Uh, it's time for the class. So nice. We are 20 participants right now in the meeting. Eh, faltan algunos que se conecten, pero ya veo. Habemos varios, okay, nice. So welcome, this is the second class, right, for this week. Remember that we are in the second week, right? Estamos en la segunda semana de este módulo, right? Remember that there are four weeks, okay? Eso creo que ya está claro para todos que son eh, cuatro semanas, right? So this is the second one. So at the end of this week, we will be in the middle, right? Al finalizar esta semana estamos llegando a la mitad. So nice. Let's see. Thank you for your cameras. Okay, for the ones that are already with the camera on. Veo varios que ya están ahí, varios que todavía no han activado su cámara, pero ya ahí está Alpaluz, ahí está Cintia. Nice, okay? Nice to see you one more time. And let me ask you, let's see to Uh Diana Alexandra Diana, how are you today? Uh, I am fine. Okay, you are fine. Okay, Diana. Nice. Vladimir Amadeo, what about you, Vladimir Amadeo? How are you today? I oh, am yeah. well. Yeah. I'm sorry, Vladimir, one more time. Ready. Okay, you are ready for the class. Okay, you are ready for the class. Uh, let's see, um, Juan Jose, what day it's today? Juan Jose, what day it's today? Hello, hello, Juan José. What day is today? Today there you is mm -hmm. Wednesday. Perfect. Today is Tuesday. Okay. Listen, Tuesday. That will be the pronunciation, right? Today is uh Tuesday. Okay. Today is Tuesday. Okay. Very nice. Very good um Let's see, um Gabriela Noemi. What's a today date, Gabriela Noemi? What's today date? Me está preguntando qué día es hoy. What's today date? Day, 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 date. date, date, date. Ajá, Gabriela, Noemí, revisen ahí las notitas. Más o menos me entiendo. <laughs> el inglés. Ok, Gabriela, eso sí, lo, lo anotamos sí. creo que hace como dos días, uh -huh. tomó nota usted de, de sí. eso. Uh -huh. Verifique ahí. Dijimos, uh -huh. what day is today el día, right? ¿Qué día es hoy? Y dijimos, uh -huh. what's today date? Estamos hablando de la fecha, ¿verdad? La fecha donde va el día, la, la fecha, el mes, el año, uh -huh. okay. So Gabriela, go ahead. Um, I'm sorry. What's ok, Gabriela, no problem, ok, busque ahí la respuesta, mañana sí, le vamos a buscando. preguntar otra vez, le va a ayudar sí, sí. Um, Andy Mauricio, Mauricio le va a salvar la, la vida, ok, no se preocupe, Gabriela, aquí hay compañeros ah. que le ayudan en los peores momentos, vamos a ver, Andy Mauricio, salve a Gabriela, Ajá. Andy, what's today's date? It's seven... 7 and march and 2023 okay very good nice andy mauricio right today is a tuesday 7th march 2023 or 2023 okay so there you go nice ovidio ovidio uh, how do you spell your last name ovidio how do you spell your last name

Siento, ajá claro. ajá ajá creo que lo sí sabe lo que pasa es que creo que lo agarré como de, desapercibido okay so ajá um, g e u E, b uh -huh. i r a there you go g u eight b i'm sorry e v eight r eight okay uh-huh very good very good uh-huh nice video let's see erica yvonne what about you erica how do you spell your first name Ok, ajá. Uh -huh. Erika, ¿qué se me hizo? Me quitó la cámara Erika y vos. No, <laughs> eh, me está preguntando mi nombre de letreado. How, how do you spell your first name? Eso es E-R-K-A. Ok, e r i Kate 8. Okay, very good. Very simple, right? Very good. Let's see. Vamos a ver. Hoy he venido con ganas de preguntarle a todos. Y no le he preguntado a Williams. Y si Williams Alejandro se nos si no le preguntamos. Okay. So, Williams, give me an example using the verb to be. Okay. You give me a, a positive sentence with the subject uh, he. Okay. Positive sentence with the verb to be with the subject. He, usted ya se puede todos los sujetos, ¿verdad? Una oracióncita, Williams with the subject he, positive. Ok. hello teacher. Go um, mm -hmm. he, is, he is very funny. He is very funny. Okay, very good. He is very funny. Okay. So Saraí Abigail, now the same uh, question but now uh, negative. The same sentence, okay? But negative. Ahorita me okay. okay. Tienen que poner atención a la oración del uh, compañero, ¿verdad? He is a very funny. That's the sentence. That's the positive one. Okay, we need the negative one. ¿Me podría repetir? La positive sentence que nos mandó eh, William says he is a very funny. Ok. So he is very funny. Lo tendría que convertir en. Eh, negative. Negativo. Yes, negative. Me dijo he is. He is very funny. Eh, entonces sería. He is not. No. Ajá, uh -huh. go ahead. He is not very funny. Okay, he is not very funny. Okay? There you go. Nice albaluz. Now, uh, question. Question, question albaluz. The same, but now we need a question. Is he Perdón, me He is very funny. He is very sería Is he very fanny? Perfect. Is he very funny? Ok. There you go. Ah, yeah, pues ahí estamos practicando lo que hemos visto, el verbo to be. Cualquier oración que le pongan, usted la tiene que saber identificar sujeto, verbo, complemento, negativa, volver la pregunta. Ok. So, because of the time, tengo que moverme a la asistencia, pero ya le vamos a seguir preguntando porque yo sé que todos quieren que que les pregunte verdad todos los que no les he preguntado están esperando que les pregunte pero déjenme pasar la asistencia porque tengo que hacerlo justo al minuto 10 y ya somos hasta, pasamos al 13 so today is the 7 right please let me know if you are here alba luz present nice andrea mireya andrea mireya no está eh, Andrea Patricia, Present. Andrea Patricia, muy bien. Eh, Andy Mauricio, por ahí está también. Eh, Ashley Maribel, Ashley Maribel, no. Ashley Naomi, Ashley Naomi, no. Eh, Vladimir Amadeo. Ahí está Vladimir. Present. Nice uh, Cynthia Paola. Present. Nice Miss. Uh, let's see Daniela Mercedes. Present. Thank you, Daniela. Eh, Diana Alexandra. Present. Nice Diana. Uh -huh, Diana, ya, ya la extrañamos por aquí. Eh, Elmer Iván. Elmer Iván. No está. Eh, Erika Ivón. Present. Nice. Eh, Fabiola Ernestina. Present. Ok. Uh, let's see. Gabriela Noemi. Present teacher. Nice. Eh, Gilma Cristel, Gilma, ¿no? Eh, Juan José, present, okay, very nice, Juan José, Karen Joana present, nice, Catherine eh, um, Margarita. catherine Margarita no está. Marcia Beatriz. Marcia no está. Eh, María Marilí Marily, María, no. Dios mío, ya ha sido el día de las faltas. Noelia Elizabeth. Present. Nice. Eh, Ovidio Alexandre, por ahí está. Eh, Santo Guadalupe. I'm here. Nice. Sara Abigail. Sara Abigail. No está. Eh, Saraí Abigail. Present, nice, Um, Victor Manuel, present, nice Victor, um, Wendy Janet, present, nice Wendy, uh, Williams Alejandro, present teacher, thank you, Williams, um Xiomara, eh uh, Yesenia Guadalupe. Presente. Ok. Nice. So, hay varios aquí que no, no están, pero igual. So, al final voy a verificar nuevamente la, la asistencia. Eh, Sara Abigail. Ok, Sara, no se preocupe. Sara Abigail, ahí le coloco su asistencia. Eh, bien, so, let me, let me go back to the meeting and let me share the screen. So, ¿did you practice the numbers? ¿Cómo les ha ido con los números? Uh -huh. Bien, bien. Ok, so, vamos a ver si es cierto, vamos a ver si es cierto. Vamos a empezar sumando ok vamos a empezar así como que fuera clase de ella de primer grado verdad sumas vamos a ver le enseñaron a sumar usted en tercer grado enseñan a sumar uno más uno uno <laughs> ok so vamos a ver vamos a ir diciendo pero tiene que estar listo verdad tengan listo ahí el micrófono y, y a decir el número ok yo voy a decir uno y usted me va a decir el que sigue 1, okay. 2, me va a decir usted. Yo digo 4, usted dice 5. Ok. Sumando 1 nada más. Nomás de 20. Ok. So 1, uno, uno de 1 en 1. Yo digo 20. Usted me dice 21. Pero tenemos que estar en la jugada. Rápido, ¿verdad? No vamos a estar aquí. Uno, uno este, al rato responde. Tiene que ser rápido. Let's see. Daniela Mercedes. 18. 19. Nice. Santos Guadalupe, twenty-one. Twenty-two. Nice. Uh, let's see, Noelia Elizabeth, twenty-nine. Uh, Ajá, Noelia, uno, le va a sumar uno, Noelia, twenty-nine. Uh -huh, uh -huh. Vale, vamos a le vamos a dar otra oportunidad, Noelia. No se preocupe. Yesenia Guadalupe 29. Yesenia Guadalupe 29. ¿Cómo se pronuncia? ¿30? Ajá, ajá, ajá. Uh -huh. Ayer lo mencionamos. Uh -huh. Recuerden que les mencioné los números sí. donde hay mayor uh -huh. dificultad. Vamos uh -huh. a ver. Un alma estoy que, no... que es 30? Ok. Ok. okay. 30. okay. 30. 30. Theory. 30. 30. 30. Hablamos de la TH, right? 30. Ok. 30. Let's see. Continue. Let's see. Let's continue with Fabiola. Let's see. Uh, 36. 30. Fabiola. 36. 36. Seven. There you go. There is seven. Vigail. Let's see. Forty-nine. Me dijo Forty-nine. Forty-nine. Uh-huh. Fifty. Fifty. Nice. Let's see. Diana Alexandra. Ninety-nine. Uh, One hundred. One hundred. Okay. Nice. Let's see. Um, vamos a ver, Noelia, Elizabeth, one more time. Let's see, 12. 12. Ya me perdí. Ok, ok, no, no se me pierda, Noelia. Busque ahí la imagen que les mandé los numeritos para estudiar los numeritos, ok, no se preocupe. Vamos a ver, Andy Mauricio, 12. Fourteen. You know, twelve, twelve, twelve. 12. don't remember. Ayúdale, Juan José. Twelve. Thirteen. There you go. Thirteen. Del doce me voy para el trece, right? Twelve, thirteen. Okay. Cintia Paola, fifty. Fifty-one. Fifty-one. Gabriela Noemí. Uh, let's see, le vamos a poner uno facilito, let's see. ¿Qué um, yeah, tantos números bonitos que hay. Eighty-seven. eighty Gabriela. 88 eight Okay, eighty There you go. Alba Luz. 100 Perdónale ahí. 100 101 one. Perfect. 101 one one or 101, one one. okay? So, vamos vamos ya ya del uno el uno de dos en top. Vamos a ver cifras de 3, ¿okay? So, Santos Guadalupe 299. 299. ¿Cómo me dijo? ¿Disculpa? 299. Mm, 300. 300, ok. Vaya, vale, ya veo que la tabla del 1 la pasan ustedes. Ahora vamos a irnos a la suma de 2. 2 más 2. Creo que todos pueden sumar. No, mi modo, con los dedos. Menos mal que como aquí virtual no le voy a. Aquí está usando la mano ahí Para contar. Oh. Ok. Ahora yo voy a decir un number and you are going to add two more. Ok. Y usted le suma dos. Y ese es el que usted va a decir. Ok. Tiene que estar concentrado. Ok. So let's see. Erika Ivonne. 20. Facilito. 20. Erika, 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 Ivon, Twenty-two. Twenty-two, okay. Let's see. Aha, vamos a ver. Ovidio, Ovidio, uh, fifty. Fifty-two. Fifty-two, okay. Very nice. Noelia Elizabeth, eighteen. 18. 18. No, 18. 18. 18. Ok, vámonos Noel. Vamos a dar otra oportunidad, no se preocupe vamos a ver, uh, vladimir 18. 20. 20. there you go, 20. okay. yesenia guadalupe. let's see. Uh, 99. 99. 99. 99.

So let's see, Cynthia Paola. uh let's see, 43. forty three. There you go, forty five. Um, let's see, Sarah Abigail, Terry. teddy me dijo? Terry? 20. 30, 30. Eh, 32, 32, ok, va. ya pasamos la tabla del 2, ya vi que pasaron de tercer grado, ok, so now let's see three, ok, hoy le va a ir sumando 3, imagina cuando lleguemos al 9, Dios mío, el hamster paralizado, pero bueno, vamos al 3, ok, now I will say a number and you are going to add three more, ok, usted o el número que yo digo, Usted le suma tres, okay? So, Gabriela Noemi, tres. Six. Six, okay, nice. Facilito. Vladimir Amadeo, ten. Thirteen. Thirteen, okay. 13. Very nice. Erica y Bon. Let's see. 18. 18. Tres le vamos a sumar, perdón. Ya, yeah, you are going to add three more. 18, me dijo, perdón. ¿no? Uh -huh. no les alcanza, no. Ten. Te eh, Ten. <laughs> ah. ¿Cómo ten? no, no, Ay, me no le está perdón, perdón, ¿Qué, qué perdón, 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 Ajá. Um, perdón, Twenty. Eh, eh, Ahí le sumo dos. Ay, algunos me van a decir, no es que la matemática no es lo mío. Yo así cuando veo un ejercicio de matemática eso no es lo mío, right. Pero aquí son sumitas de tres, ¿verdad? No hemos llegado ni al siete todavía, right. So, le va sumando tres, le va sumando tres. Vamos a ver. Daniela Mercedes. Uh, let's see, 28 um, 31. Thirty one, there you go. Thirty one. Ovidio Guevara, Ovidio Guevara. Let's see. Um, fifty one. Uh, Sixty four. Fifty four. Juan Jose. Let's see. Um, ninety nine. One hundred two. One hundred and two, there you go. uh -huh. Williams. Let's see. Uh two hundred two let's see, two hundred twenty six. Two hundred twenty-six. 30. Okay, there you go. No, it's not, it's not daddy. 229. Excuse There me. Richard. you go, aha. Uh -huh. 29, 29. Alba Luz. Vamos a ver, Alba Luz. Facilita le vamos a poner a usted. Uh, 354. 354. 300 300. Mm -hmm. 300, 100, 100. Mm -hmm.

Ok, Dios mío, esta clase de matemáticas está mero interesante, ¿verdad? La, es la única forma que usted me puede decir que se pueden los números, porque si nos podemos contar de uno a un millón, llegamos todos contando de uno en uno, pero lo que yo quiero es que el número que le digan usted inmediatamente lo tenga, pues, y, y, y hay que escribirlo, vamos a ver, vamos, hoy vamos a escribir, ok? So. Yo voy a decir el nombre de uno, ¿ok? Y es, tengan a la mano el chat de esta reunión, ¿ok? Tengan a la mano el chat de esta reunión. La persona a la que yo diga, ustedes anoten todos en su cuaderno, ¿verdad? Obviamente yo no puedo ver su cuaderno, pero, este, eh, en la persona que yo diga lo va a escribir aquí en el chat, pero lo tiene que escribir ya para, para ayer, ¿verdad? No es que... Este lo va a empezar a escribir un año después, no, ok. So, inmediatamente en el chat, tengan ahí listo para escribir en el chat. Let's see, Juan José, uh, 57, lo va a poner en letras, 57, todos en su cuadernito, ¿verdad? No haga trampa, usted vea si de verdad lo escribe bien o lo escribe mal. 57 en el chat, Juan José, sin ver, sin ver. <laughs> 57, there you go, ok, 57, no me haga trampa, ahí queda en la imagen que yo les mandé y, y están viendo, ¿verdad? Pero hágalo a conciencia, acuérdense que esto es para ver si yo me puedo los números, ¿verdad? Eh, let's see, Yesenia Guadalupe, 40. 40. Yesenia. Tic toc tic toc se le acaba el tiempo, Yesenia. Tienen que estar listos ahí con el chat para que ya lo tengan ahí. 40. okay, Yesenia, nice. Santos Guadalupe 12. 12. There you go, Santos Guadalupe, nice. Erika Ybon. Erika One 100. One uh hundred uh -huh, uh -huh. Vamos, Erika One hundred Sin ver, Erika Sin ver Ajá, uh -huh, Erika El chat, el chat One hundred Imagínense One hundred One hundred ya no veo a Erika, ¿qué se me hizo? Me quitó la cámara, creo yo, no sé, ya no la veo Erika. Y sí, ya le corresponde. Eh, pero es en el chat de aquí de, de Zoom, no sé si me está mandando al chat de WhatsApp, pero no, es en el chat de, de Zoom, de aquí de esta reunión. Sentí que sonó ahí el teléfono, pero no sé ajá ir a mandar el chat. Ahí sí, ahí está. Juan, uh -huh. let's see, Saraí Abigail, it is correct, that number in the chat. No. fix no. it, lo ahí, por favor. Sarah, Abigail. <coughs> Ok, there you go, ok, veamos ahí, Erika, Ivonne y todo, ¿verdad? Ustedes tienen que ir haciendo el suyo en el cuaderno y sea honesto, ¿verdad? Nadie le va a decir, este, mira, te equivocaste, ¿verdad? La idea es que usted se evalúe a usted solito y diga, híjole, no lo escribí bien o sí lo escribí bien. Williams Alejandro, let's see, Terry, Terry. Ok, there you go. 30, Ok, nice. Ok, let's see. One more. Yo sé que todos quieren que les pida, pero el tiempo no da. Andy Mauricio. Andy Mauricio. Let's see. Um, easy one. 99. 99. Andy Mauricio. 99. 99. Mauricio, Mauricio. Sin ver, Mauricio, sin ver. <laughs> usted escríbalo, usted escríbalo como puede. Este. okay, so, ajá ajá, uh -huh. let's see. 99. Albaluz, it is correct like that. No. Okay. Help us. Ayúdale a Mauricio ahí. mándelo como debe de ser. Ahí me ha puesto 99, Mauricio. 99 9 Okay, y es 90. 90 90 99. Okay. So Albaluz. 99. ¿Será así? Mm, ajá, veamos. Este. Vladimir Amadeo, that is right. ¿Será que está bien o no? Miren, que hoy no he visto el grupo de nosotros de este chat, quiero ver. Tanto grupo que yo tengo aquí no han escrito a ah, común Aquí está. Ajá, Ovidio. No, no está bien. Why not? Uh -huh. Vladimir Amadeo. Ya lo escribí ahí, no sé si. Ah, ok, ya, yeah, I see it. OK, es que aquí no sé por qué no me. Tengo que darle scroll down, bajar para ver el, el número, ok. 99. Ok, creo que mm... no, ahí me le ha metido una una G, una H, ok. No lleva esa H, no sé cómo me han metido ahí una G, es 99. ¿Alguien quiero ver? Daniela Mercedes, escríbame usted ahí, por favor. Juan José, Juan José creo que lo ha escrito ahí, ahí está bien, ¿ok? Juan José, ahí lo ha escrito. No sé si a ustedes les aparecen los nombres, yo creería que sí. Ahí está, Daniela Mercedes, there you go, ¿ok? So, bien, mire, por cuestión de tiempo, ¿verdad? Aquí podríamos seguir, pero el tiempo no nos da para se seguir en esto porque hay otras cosas que tenemos que cubrir. Pero usted a conciencia, vea su paginita donde anotó y diga, híjole, es que yo a este yo lo escribí peor, ¿verdad? Ni, ni allá va, ni cómo. Entonces, usted póngase a hacer una mini plana. Yo me equivoqué en el 100, yo lo escribí mal. Escriba una sub mini plana, no 10 veces, 100, 100, 100, para que se le quede. Pero eso hágalo usted, ¿verdad? Yo no lo voy a revisar, enseñe y la plane, si que usted no es un niño, ¿verdad? Pero usted a conciencia tiene que ver si de verdad usted puede escribir los números o, o no, pues, y necesita este, repasarlos. Así que, este, permítanme, voy a compartir pantalla por acá. Ahí está. So, entonces, eh, eso, ¿verdad? Ve ahí usted sus, su escritura con respecto a los numbers, ¿ok? So let's continue, okay? We have right here the grammar focused, okay? The grammar focused. So le voy a, déjenme ver, a por aquí les tengo una imagen de esto, creo que ya me lo habían preguntado, y yo les dije que lo íbamos a ver más adelante. Acá el libro nos lo presenta nada más el this and these, okay? It, day and plurals. Le voy a compartir una imagen. Quiero ver, tengo dos o tres por aquí imágenes, ¿ok? Para que usted este, comprenda de una vez este contenido. Recuerden que siempre les envío así como que al grupo, este, uy, espérenme que esta imagen porque salió en negro. Ahí les acabo de enviar una, pero hay una de una. Bueno, esta que les mandé es la de la manzanita. Deje ver. Bien, ahí le mando otra, ok. So, mire, estos son eh, Right, o sea, yo lo ocupo para decir esta mesa, esta cama, este sillón, este teléfono. ¿Ok? En español yo así digo, mire, este es mi lápiz. ¿Ok? O si son dos lápices, yo digo, mire, estos son, estos son mis lápices. Yo digo, esta es mi casa. Estos son mis... Mascotas, estas son mis mascotas. Así digo en español, right? So that would be this, that, this, and those. Ok? Vea la primera imagen de la manzanita. Nos queda fácilmente ahí de decir eh, this, singular, ok? Cuando es solamente una cosa. Singular, ok? Uh, for example, I like this apple. Y mire, la manita está prácticamente tocando la manzana, ¿ok? Yo digo, este aquí que tengo aquí, ¿verdad? Y es solo una cosa y yo lo tengo cerquita de mí, ¿ok? Now, that también es singular, es para una cosa, un objeto, un animal, uno de lo que sea. Pero, vea, la manita está lejos de la manzana, yo no lo tengo aquí. Yo digo, aquella es mi casa, ¿verdad? That is my, my house. Ok. Así dice uno en español. Mire, aquí el carro que vaya, es el mío, right? That is my car. Ok. No lo está tocando, pero usted lo tiene aquí. Mire, este, right? Este es mi carro. This is my car. Pero si está lejos, pero es uno. That. Then we have the plurals. Ok. Cuando usted quiera decir dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, cincuenta mil, 100 mil millones de cosas, usted va a usar plurales. Ok. These, ok. These uh I like these apples, pero mire la manita está cerca. Ok, son varias cosas, pero las tengo aquí cerca. Usted me dice, mire, estos son mis libros, ok? These are my books, ok? These are, ya dijimos que el is es para uno y are es para dos, tres, cuatro, cincuenta mil, right? So these are my notebooks. Y. Those, those es para plural, pueden ser dos, tres, cuatro, cien, cien mil, pero está lejos de mí. Yo digo aquellos son mis amigos, o sea, ya van de lejos. Those are my friends, ¿ok? So usted tiene que acordarse cuáles son los plurals y cuáles son los singular, Singular es uno, plurals pueden ser de dos en adelante hasta el infinito, ¿ok? This and that cerca, these and those lejos, ¿ok? El libro acá no nos menciona el that y el those, pero ya usted lo va a saber por adelantado, ¿ok? Uh, this is a camera and look at these are cameras. Mire acá is y aquí are, ¿verdad? Singular plural y acá yo no puedo decir these are camera, tengo que ponerle el en la letra S, right? The letter S al adjetivo porque ese es el que me está indicando plurales, right? Uh, what's this? Ok, como se llama la unidad, mire, what's this? ¿Qué es esto? It's an earring, el A ya lo vimos, right? A, ah, earring, ok, this is an um, earring, ok. What are these? Oh, they are earrings, ok, mire, estas S deben de sonar. Earrings, ok. So, uh, estamos bien en esta parte. No sé si está claro. El libro solo menciona el this y el this. Yo le he puesto el dad y el dos para extra información, pero no está acá contemplado. Y las contractions, ya lo dije. Esto de acá es lo mismo. Cuando tenemos el apostrofe, lo que hace es poner una contraction, es decir, hacer más corta la pronunciación. It's, it is. There, they are, what's, what is. Okay, so let's do this part. Okay, uh, then practice with a partner. Okay, we are going to complete these conversations. Okay, let me take a screenshot right here and I will, um, I'm going to share it with you. Okay, vamos a hacer rápidamente. Déjenme le tomo una captura aquí rapidito a esto que se vea un poco bien. solo por si acaso alguien de acá no tiene el manual ahí a la mano, le voy a enviar esta captura. Nos vamos a ir rápidamente a grupitos y este, eh, vamos a tratar de completar eso. Usted ve ahí si es plural, singular, eh, si le va a agregar ese, no le va a agregar ese, ¿ok? Ya sabe que yo creo rápidamente aquí los grupos al hacer, con quien le toque, con esa persona usted va a trabajar. Eh, Cuatro minutos. En cuatro minutos regresamos aquí, vemos las respuestas. Está clara la indicación. ¿Qué es lo que vamos a hacer al llegar al grupito? Y dígale, compañero, qué ponemos aquí. ¿Usted qué piensa? Mire, yo creo que pongamos esto, ¿verdad? Solo son cuatro minutos. No tenemos mucho tiempo para estar, este, hablando de otra cosa. Hello, 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 hello. Welcome back. Bien, no sé. En algunos grupos logré ingresar. Eh, ya habían terminado, pero no sé. No fui a todos. No sé cómo les habrá ido, pero bueno. Vamos a ver, Let me share the screen one more time and let's see uh, the answers, okay? Veamos cómo nos fue. So you are going to complete the conversations and then we are going to practice, right? So este es el ejemplo, right? What are these? Oh, como este es plural, mire. They are keys. What is this? Singular, porque solo es uno. It's a CD player. Let's see. The next one. Um, veamos Santos Guadalupe, number three. ¿Cómo les quedó? Eh, ¿Está bien si digo backpack o cómo sería ahí? Con las yeah. mochilas. Puede ponerle backpack, school bag. Back. No sé cómo le haya puesto, no hay problema. Lo importante es el punto gramatical, si es plural o singular. Ok, y respondo a ambas. A Ahí yeah. vean. Go ahead, yes. Ok. ¿What are backpacks? Um, they are backpacks. Ok, ok. Muy bien. Ajá. ¿What are These, right? Backpacked. What are these? Oh, they are backpacks. Okay, nice. Uh the next one, number four. Uh Juan Jose, please help us with the number four. what is? What is watch? Uh -huh. La pregunta, la pregunta, ¿cómo le quedaría? What is, what is. Y el verbo to be, Juan José, ¿dónde me está dejando el verbo to be? Uh -huh. What is, is, ok. What is, what is this? Is. Es uno, ¿verdad? This, what is this. Y la respuesta, ¿cómo le quedó, Juan José? It's a watch. It's a watch. Okay, very good. It's a watch. Uh, let's see. Alba Luz, number five. What is this? It's a cell phone. Perfect. What is this? Solo uno, right? It's a phone or it's a cell phone. Okay, it's a smartphone. Okay. Yesenia Guadalupe, number six. What is? Huh? a uh, sunglasses? La pregunta, ¿cómo le quedó? What is? Okay. It's a songles Okay, what is this? Okay, these are, aquí sería plural, right? These are um sunglasses, okay, sunglasses. Okay, very nice. So we have four more minutes and I have to uh, validate the attendance, ya que tengo varios eh, pendientes acá de verificar. Ahí está mi cámara. Este de validar acá la asistencia antes que nos retiremos. Permítanme un segundo que regrese a aquí. Bien, eh. Ahí Bien, please let me know, siempre menciono al que no tiene asistencia. Andrea Mirella. Andrea Mirella no está. Ashley Maribel. Ashley Maribel no está. Ashley Naomi. Ashley Naomi no está. Elmer Iván. Elmer Iván no está. Gilma Cristela. Gilma, 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 no. Catherine Margarita. Eh, Marcia Beatriz. Marcia Beatriz, Marcia. Eh, María Marilí. María Marilí. Sara Abigail. Sara Abigail. Bien, eh, todas las personas que mencioné, pues no, no me han contestado. Eh, no tienen asistencia. Eh, let's see. We have two more minutes. Espero que estemos trabajando en la plataforma. Yo siempre le voy a estar recordando todos los días del módulo. La plataforma tiene que tener la sección 3 y el examen de mitad de módulo. Ok. Ahí en la plataforma. Ok. So, llevemos eso me dio la impresión de haber leído no sé si fue en este grupo tengo otro grupo pero que les habían pedido el comprobante de el el comprobante de que han recibido el manual aunque no lo recibe de forma física pero usted recibe un manual digital verdad que está ahí en la plataforma entonces usted tiene que mandar un comprobante verdad un modelo que ellos le mandan eso es importante que usted vaya cumpliendo con todo eso porque de eso depende la continuidad suya en este programa. Si es que no se eh, quede ahí como, ah, yo no lo voy a mandar porque se lo van a mandar a pedir y le van a estar diciendo, fulano, sultano, no me ha mandado tal cosa. Entonces, eh, siempre, ¿verdad? Traten de ustedes ir al día con todo. Igual, ustedes que van iniciando, pues no conocen todavía toda la... La logística de este programa, poco a poco ustedes van a ir conociendo. Antes de que finalice este módulo, le van a enviar para que se inscriba al siguiente. Y cada vez que usted se va inscribiendo a un módulo, ellos le piden que envíe la información. Lo mismo que usted mandó eh, para inscribirse, lo tiene que como que volver a enviar para inscribirse al siguiente módulo. Y es como una matrícula por módulo. ¿Ok? Entonces, no se vaya a sorprender si. De repente le mandan a decir, miren, envíe sus documentos para inscribirlo al grupo, ¿ok? So eso se lo digo para que usted lo sepa, ¿verdad? Que antes de que el módulo termine, es probable que ya le hayan pedido los documentos para el siguiente módulo, tomando en cuenta y asumiendo que usted va a pasar el módulo para estar en el siguiente. Entonces, ellos como que van pidiendo los cupos con anticipación. Así es que si usted recibe algún correo o algún mensaje diciéndole que necesitan sus documentos de inscripción, usted envíelos. Y. No se quede de último, ¿verdad? A veces ya ha pasado que eh, me dicen, mire, es que yo nunca lo mandé. Y ya cuando lo manda es demasiado tarde y este ya no hay cupo. Entonces, si usted no quiere perder su espacio, usted envía la información cuando se la piden, si es posible antes, para evitar que este usted vaya a perder su espacio. Bien, eh, estamos entonces, time is over. So, tomorrow we have class, right? Tenemos dos clases más, Wednesday and Thursday, y usted está trabajando en la plataforma, ¿verdad? Mañana, si ustedes me acuerdan, porque se me olvida, eh, pregúntenme cómo van en el progreso, ¿verdad? Usted lo puede ver, pero yo lo puedo ver de manera general también. Entonces, para revisar y estar al tanto de que todo vamos, vamos completando de, de manera correcta. Ok. So, time is over. Please study the numbers. Estudia esos numeritos, ¿verdad? Porque eso es básico, como el abecedario. Eso está en usted. Yo ya le dije, yo no le voy a poner a hacer planitas de la A y de la B, ¿verdad? No. Eso es usted, que a usted le interesa aprender. Usted vea cómo hace para memorizar las letras. Y los números, verdad, eso es inglés básico, eso es algo como los colores, cositas así. Usted tiene que saber todo eso porque en algún momento va a necesitar ese tipo de vocabulary, ¿ok? So, nice. Uh, time is over. Appreciate it. So see ya tomorrow, ¿ok? Good night. Bye bye and see ya tomorrow. Nos vemos mañana. Okay good, good bye, bye, bye good night good, good, good night. Night. you tomorrow good night, good bye, night. bye bye, bye.